amigos, esto es Codio Master, su canal de Pokémon Masters, y estamos acá en el canal para echarle un vistazo a los tableritos de Pegaso y su Noctowl, ¿no? Un personaje que salió hace bastante tiempo, pero bueno, fue alargándose este video, o sea, no este video, la llegada de este video. Y bueno, aquí lo tienen por fin, ¿no? Ya vamos en esta recta final del mes, donde vamos a tener bastantes tableros. Falta algún videito extra por ahí de contenido de este mes. Y luego va a venir la actualización, así que estén atentos. Vamos a retomar el bingo, estén atentos el día sábado 24 de este mes para que estén activos, ¿no? Vamos a hacer ese binguito a ver qué tal, porque en teoría la actualización es el lunes 26, o por lo menos parece ser así. Así que pendientes por ahí porque se viene contenidito, ¿no? Contenidito del 4.5 aniversario que seguramente va a estar excelente y ahí estaremos haciendo predicciones y cositas por el estilo. Ok. ¿Qué tenemos por acá? El tablerito de nuestro amigo Pegaso, que ya saben es un apoyito bien particular, bien curioso, de tipo volador, que de verdad es bastante bueno, pero como siempre lo he dicho, pues hay compis que llegan en malas fechas. En este caso vamos a ver el tablerito a una sola repetición, solamente para que tengan una idea de qué es lo que va a conseguir acá. Fíjense que la única casilla amarilla es inmunidad precisión. Básicamente lo que va a suceder acá es que el rival no te puede bajar precisión. Sí es verdad que tienes para darle un poquito de presión aire afilado, pero de resto son estadísticas planas. Le agregas defensita, un poco de salud, un poco de todo prácticamente, menos de ataque. Pero hasta ahí, de verdad que el personaje a una sola rep no está sacando nada fuera de lo común. Ahora, vamos a ver este otro tablerito que tienen por acá. Ya acá podemos jugar un poco más con las cositas que podemos colocarle. Y fíjense muy bien que a dos repes ya va muchísimo mejor. Y yo diría muchísimo mejor que hasta pudieran, si quieren, ¿no? Dejarlo así, ¿no? Si no quieres gastar muchos caramelitos en él, a dos repes no va mal. ¿Por qué? Tiene ya la casilla para recuperar su movimiento de entrenador, que es el que le va a dar defensas al equipo. Tienen para recuperar poción, la pericia curativa para que esa poción cure más. Tiene movimiento compi regenerativo múltiple, que básicamente lo que hace es que cuando hagas tu primer movimiento compi, que tranquilamente lo puedes hacer, lo hace 6 estrellas extra al personaje, hace el movimiento compi, gana más de determinación y se coloca la curación gradual a todo el equipo y vas muy bien, le estarías dando mucha salud al equipo. Tienes daño en lleno barras que lo puedes utilizar sin problema, acción veloz para subir su velocidad cuando va atacando y listo, ¿no? Otras cosas que puedes llegar a utilizar, el mitiga fantasma por ejemplo, pero estas son cosas para mitigar daño para sí mismo, antisabotaje. Tienes también inmunidad de defensa especial, inmunidad, bueno, la otra inmunidad precisión que tenías por acá, el cura problemas. Bueno, casillas que ya saben que son un poco más situacionales, ¿no? Un combate que sepas que te van a poner una vez un problema estado y ese no lo quieres tener, bueno, cura problemas te va a servir. Aire afilado también lo puedes llenar barras. Así que bueno, digamos que a dos repeticiones de verdad, a mí me parece que no es que sea hasta ahí que lo tengas que dejar, pero hasta ahí lo puedes mantener, digamos. Si tú quieres tener caramelitos por si así llega un apoyo de estos maestros y este tipo de cosas, lo puedes hacer así. A dos repes te va a funcionar bien. Pero el detalle está cuando llegas a la tercera repetición, porque ya saca otras casillitas y obviamente está mejor el tablero de tres repeticiones que el de dos repeticiones. Vamos a ver el próximo tablerito, pero antes de eso pasemos a ver rápidamente al patrocinador del canal. Por acá tienes Nieva, gente, y esta es una lista que tienes de puntos de juegos. Básicamente, fíjense que tienes puntos de Roblox, que si del Free Fire, que si del Call of Duty, Valorant, Overwatch, de todo, ¿no? Puedes Minecraft, Minecoins, cosas, ¿no? Tienes muchísimas cosas. Esto es nada más una página, puedes darle para adelante y vas a conseguir de otros jueguitos. Así que está interesante. Pero hay un detallazo: que tienes el 15% de cashback, que es cashback básicamente, lo que gastes el 15% te lo van a estar devolviendo en saldo de Nieva para que cuando hagas otra compra puedas utilizar ese saldo a tu favor. Tienes que utilizar el código MORE PTS, o sea MORE PTS, o más puntos, pero obviamente todo abreviado y en inglés. Vayan allá, tienen el link abajo y les voy a dejar el código para que activen ese 15% de cashback, que viene bastante bien. Y recuerden que como esto es afiliado a Nieva, pues estarías ayudando al canal a seguir creando contenido. Ahora sí, pasemos a ver el tablero de tres repeticiones.
Fíjense muy bien, en este que está por acá voy a hacer, digamos, una versión super ultra mega curativa, ¿no? Super curativa para el personaje. ¿Por qué? Tiene por acá para recuperar el movimiento entrenador. Ya saben que ese movimiento lo que va a hacer básicamente es subirnos las defensas y estas cositas. Tiene también por acá para recuperar la poción, para que la poción cure más. Este es bastante bueno, puede ser este, da igual, es la misma energía. Así, si quieren. Tienen el cura problemas que se lo estoy colocando para dar la precisión y tal, para tener este detallito. Si no, bueno, pueden tener mitiga fantasma, pero realmente depende de qué vayas a utilizar. Porque fíjense que acá no te llega la energía, pero por este lado sí. Ah, bueno, no sé si así quizá, así sí llega y no está mal. Ok, bueno, esa sería una variación. Esta sería una variación, fíjense muy bien, con ataque múltiple vas a subir el ataque de tu equipo y tendrías el ataque rival saboteado curativo más 9. Siempre que tu personaje ataque a un rival que tenga algún cambio de estado, está, bueno, cambio de estado y creo yo, sí, cambio de estado, ¿no? Que vendría siendo la confusión, el bajo atadura y el retrocedido. Si tiene cualquiera de estas tres cosas, va a estarte curando sí o sí, y recuerden que su pasiva, o digamos el movimiento sincro, coloca todo eso, hace retroceder, confunde, deja bajo ataduras a todos los compis rivales, así que esto es curación prácticamente garantizada por turnos, que te puede durar muchísimo. Recuerden que esa hipnosis onírica la puedes utilizar las veces que te dé la gana. Y tienes la poción. O sea, básicamente acá tendrías un sustain bastante bueno para tu personaje. Y simplemente le quieres dar defensas y, bueno, en este caso ataque. Si te lo vas a llevar por el otro lado, como dice ahorita, pues simplemente tendrías el cura problemas y el aire afilado tendría más precisión. Pero bueno, así me gusta más, dependiendo de lo que estés llevando al lado de Pegaso y su Noctowl, ¿no? Ahora, vamos a ver otro tablerito que tienen por acá, donde nos vamos a enfocar en sabotear un poco más de lo normal. Cuando digo esto, es porque tienes esta casillita de abajo que se llama aire afilado, ataque, retroceso, más 3. 40% probabilidad de retroceder con el movimiento de aire afilado, y recuerden que ese movimiento pega en área, y usualmente estas pasivas, si retroceden a uno, a todos los demás que le pegaron, los va a retroceder. O sea, si se activa ese 40%, se le activa todito. Así que está bastante genial. Fíjense que recuperaría el movimiento entrenador. Esto yo creo que diría que es un must, ¿no? Un personaje que sube las dos defensas y lo sube hasta 4 niveles, pues lo ideal sería tratar de recuperarlo para tratar de llegar a ese sexto nivel de defensa y defensa especial. Tendría las curaciones por este lado y estaría todo bien. Tenemos también acción veloz. Esto es para que el equipo, o digamos el personaje, se pueda subir la velocidad en caso de que el equipo no tenga esa subida de velocidad en general, y puedes estar ayudando en algo. De verdad que por este lado también está bastante, bastante interesante. Ahora, si vamos a ver otro tablerito, a ver si este de acá es full curativo, pero sí para el equipo. Recuerden que yo les mostré un curativo que era como por acá arriba, donde tenías que estar saboteado de rival y tal. Bueno, en este caso es para hacer el movimiento compi, vas a darle regeneración gradual a tu equipo, vas a tener como darle defensa y defensa especial al máximo si lo llegas a recuperar, y luego tienes el extra de que tienes dos casillas de recuperar poción y dos casillas de pericia curativa. Es decir, lo que va a curar la poción va a ser bastante, va a tener por ahí aproximadamente un 60% de curación, que es una porción bien grande de la salud de tu aliado. Entonces le estarías dando mucha curación y aparte tendrías dos casillas de recuperar esa poción. E incluso tengo que decirles que en este caso son dos casillas aisladas. Se te pueden activar las dos y me ha pasado. Teniendo a Suana con un solo movimiento, usas el movimiento poción y de repente te recuperas las dos pociones, porque eso puede pasar. Probabilidades bajísimas, pero puede pasar. Así que bueno, sería con ese enfoque de full curar, ¿no? De que tenga las pociones y que las pociones sean súper efectivas, y que aparte la curación gradual esa que vas a poner esté bastante bien y pueda subir las defensas del equipo. Así que serías un excelente tanque. A final de cuentas, recuerden que no es nada más que aguante, sino que si te puedes regenerar salud, el rival te va a tener que volver a quitar la salud para tratar de derrotarte. Entonces, claro que viene bastante bien. Ahora, quiero que me digan en la caja de comentarios si han conseguido a este Noctowl. Voy a pasar por acá. No se olviden de suscribirse, de darle a la campanita para que se enteren cada vez que subo un nuevo video. Mis redes sociales por acá, Twitter, Facebook e Instagram, GodiaMaster, todas ellas. Abajo en la descripción de este video, el link para entrar a las comunidades, a las guías, todas esas cositas. Y además tienen la sección de miembros del canal de YouTube, donde puedes ayudar muchísimo al canal.
pero continuar adelantado y este tipo de cosas que pues voy subiendo por ahí. Muchísimas gracias a las personas que se quedaron hasta este punto del video. No se olviden, tienen o no a Noctowl. Y no se olviden de darle like al video. Nos vemos en el próximo video. Esto es Masters y chao chao.